Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy os quiero hablar sobre una aplicación que para mí me parece que es la leche. Es una aplicación que he descubierto hace poco. La verdad es que está muy, muy bien para crear tipo de usuarios, para bloquear aplicaciones, para guardar fotografías que no quieren que vea la gente, para, por ejemplo, si como yo que tengo hijos, que te coge tu hijo el móvil y no puede entrar en qué tipo de aplicaciones, para tu novia cotilla que quiere cotillar tu WhatsApp y cuando entra en la aplicación resulta que tiene un código y un patrón. La aplicación se llama XLOG, tiene casi un millón de descargas. Tiene un millón de descargas. Es una aplicación que es bastante completa. Hay diferentes, hay muchas aplicaciones de este de bloqueo, pero esta en específico es que reúne todo lo que yo realmente necesito para dejar en mi teléfono a cualquier persona, a mi novia, a mi pareja, a mis hijos, y no tener que estar pensando, ha tocado aquí, me ha borrado una foto, se ha puesto a cotillar mi WhatsApp, se ha puesto a meter mi Facebook. Es bastante completa la aplicación. Voy a contar un pequeño repaso de las cosas que se pueden hacer. La verdad es que es una aplicación que es digna. Voy a dejar como siempre un enlace en la descripción para que la descarguéis y le echéis un vistacillo. A mí la verdad es que me ha gustado bastante y voy a hablar directamente de la aplicación, las cosas que se pueden hacer con esta aplicación. Como vemos, la aplicación tiene una interfaz muy bonita, es bastante amigable y tiene lo de bloqueo de aplicaciones con perfiles configurados. Tú puedes configurar, por ejemplo, perfil trabajo, perfil casa y enlazarlo con tu wifi. Por ejemplo, cuando estoy en casa, como conecta mi wifi, que se ponga mi perfil casa. Cuando estoy en el trabajo, con el perfil trabajo, el perfil niños. Le llega a tu hijo y dice, déjame el móvil, o tu sobrino, déjame el móvil. Le pones el perfil niño, ya sabes que no se puede meter ni en tu Facebook, ni en tu Twitter, ni en tu Messenger, ni en tu fotografías. Tienes como modo bóveda, donde te puedes meter fotografías y vídeos que no quieres que tu sobrino o tu hijo vea. Y él entraría directamente en las aplicaciones, las típicas para él, tipo juegos, tipo YouTube Kids que hasta ahora, para que él vea ese contenido solo directamente para él. Luego tienes, por ejemplo, el modo trabajo. A veces que estás con el trabajo, que es el WhatsApp, que es el Twitter, que es el Messenger, llegas a uno cuando tiene el trabajo, que se bloquee, por ejemplo, el WhatsApp, que se bloquee el Twitter, que se bloquee el Facebook, que se bloquee el Messenger. Todo esto lo quiero tener bloqueado para que no tenga distracciones y pueda ser más productivo. Otra de las cosas buenas que tiene, que no tienes que bloquear al terminal. Esto de pongo un patrón o un pin para que mi pareja no meta el móvil. No, tu pareja puede coger el móvil perfectamente. Lo tienes sin bloqueo, tu móvil. Solo que cuando quiera entrar en Facebook y cotillar en Facebook, no puede entrar en Facebook. Solo que cuando quiera entrar a tu WhatsApp y cotillar tu WhatsApp, no puede entrar a tu WhatsApp. O sea, lo bueno es esto, es que bloquea aplicaciones específicas. Porque esto sí, bueno, pues le pongo un patrón de bloqueo y, o sea, un patrón, un pin y bloqueo el móvil. No tienes que estar con este miedo de, no, tú dejas el móvil ahí y punto. Fotografías, tienes fotografías que te mandan tus colegas por el grupo de WhatsApp de una tía en bolas y dices tú, joder, es que esto si lo coge mi hijo no quiero que lo vea. Coges aplicaciones y fotografías y vídeos y lo pones en bóveda, directamente no lo ven, porque ellos ven solo las típicas fotografías que tú has dejado que tengan acceso. Lo de los perfiles, poner perfiles, perfil niños, perfil trabajo. Luego bloquear el tema de la Google Play para que si tú tienes asociada tu tarjeta con la Google Play, no llegue ni tu hijo ve un juego que le gusta, está jugando un juego que tú le has dejado jugar, y entonces sabes que a veces que hay juegos que tiene dentro aplicaciones o monedas o recursos que tú le pinchas y los pagas para avanzar de nivel. Tu hijo no sabe, tu hijo ve monedas, las da, las compra y punto, y te las cargan a ti a tu tarjeta. Con eso lo bloquearías, entonces no podría acceder a hacer esa compra. La verdad es que es una aplicación que es muy completa. Tiene modo bóveda para fotografías y vídeos que no quieres que vea nadie. Modo bloqueo de aplicaciones tipo WhatsApp, Facebook y eso, para que tu pareja o quien sea no cotille tu personalidad o lo que tú tienes ahí escrito. El modo de perfiles de modo trabajo, aquí en el trabajo bloqueo esto, en casa bloqueo esto. Modo de activación automática, cuando llego a casa estoy en wifi, pues que se me bloqueen este tipo de aplicaciones porque ya estoy en casa. Cuando estoy en el trabajo, que se me bloqueen este otro tipo de aplicaciones. Y la verdad que en general es una aplicación que es bastante completa. Yo he visto varias, yo tenía también antes una que era solo de bóveda, que solo podía bloquear lo que son fotografías y esto. Luego tenía otra que era como de perfiles, pero esta es muy completa. Aparte tiene un millón de descargas en la Google Play, está dentro de la sección de editores de Google Play, o sea que es una aplicación que es de renombre. No es cualquier aplicación que dice, bueno, este se ha encontrado una aplicación y se ha puesto a hablar de ella. Es una aplicación que es bastante completa. La he estado probando durante unos cuantos días y me voy a dejar directamente física en mi móvil, ya se va a quedar.
porque tengo unos perfiles hechos para, sobre todo de mis hijos, que no toqueteen, no viene mi sobrino, déjame el móvil, le dejo el móvil y ya sé que no me va a hacer ninguna compra en Google Play, ya sé que no va a ver ninguna foto que yo no quiero que no vea, ya sé que no puede entrar en WhatsApp y mandar mensajes porque no saben escribir, pero toqueteen y mandan mensajes a lo loco. Entonces ya tengo bastante bloqueado. Es una aplicación que tampoco consume recursos, que digas, es que ahora me va el móvil lento. No, el móvil te va perfectamente porque no consume prácticamente recursos. La verdad es que es una aplicación que es digna de tener. Voy a dejar un enlace en la descripción por si queréis instalarla y darle una oportunidad, darle una prueba. A mí la verdad es que me gusta bastante y se la voy a dejar como aplicación física, o sea, específicamente para todo mi tipo, para todos mis terminales. Si os habéis echado, si os ha gustado el vídeo, como siempre, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sígueos en Facebook, sígueos en Twitter. Hasta luego.